día grande para el municipio de Rociana del Condado. De fondo, el son de las campanas que anuncian que en unos instantes tendrá lugar la salida en procesión de la patrona de la localidad, la Virgen del Socorro, y los vecinos ya se encuentran en las calles esperando y deseosos de que su patrona derrame amor y sentimiento por las calles de su pueblo. ¡Mira! 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 ¡Mira!
¡Viva la madre de los rocianeros! ¡Viva su divino hijo! ¡Y que viva la madre de Dios! El sueño ya se ha hecho realidad en Rociana del Condado, ya la patrona recorre las calles de su localidad y ahora estamos aquí con el presidente de la Hermandad de la Virgen del Socorro, José Rafael Villarán. Muy buenas. Buenas noches a vosotros. Me gustaría que me explicaras qué estamos viviendo hoy aquí en Rociana. Pues hoy un día glorioso, espléndido, que ya tenemos a la patrona en la calle con toda la gente contenta por tenerla con nosotros en la calle. Es una fecha y un día en el que, bueno, la gente se vuelca porque ya hemos visto esas calles encalanadas, ese pueblo volcado, ¿no? Se vuelca, el pueblo cuando sale la patrona se vuelca de una forma u otra, se vuelca el pueblo en varios aspectos, en decoración, en llevarla alumbrando a la gente las velas, es tremendo, el pueblo se vuelca con la patrona siempre. Cuéntame un poco, bueno, acabamos de salir de la ermita, ¿cuál va a ser el recorrido procesional que nos queda por delante? Pues ahora cogeremos esta calle que es Castillejo, seguiremos la calle Hinojo hacia arriba, la Santa Cruz de arriba, calle Amparo, calle Candao, calle Santa Inés, calle Federico García Lorca, calle Colón, avenida Villarrasa, Andalucía, calle Sevilla y, ya y Plaza de España, hacia el templo. Bueno, ya estamos viendo que el público, ¿no?, la de gente que hay y todo por y para la patrona rocianera, que ahora cuando se recoja, ¿qué nos queda por delante después de la procesión de hoy? Pues ahora, una vez que pasen los cultos de San Bartolomé, que diremos el siguiente que viene ahora de la fiesta, pues una vez que termine San Bartolomé comenzamos nosotros la semana siguiente la novena, a los 9 días de novena que tenemos por delante. Y después, luego, cuando termine, tenemos la procesión Nesudia, que es el día 8 de septiembre.
Vamos, que esto no ha hecho más que empezar. Este es el pistoletazo de salida. El comienzo, esto es el comienzo. El comienzo de unos días grandes en Rociana. ¿Y qué podrías contarme, José Rafael, en cuanto a, bueno, esa maravillosa banda de música que nos acompaña hoy? Sí. Pues hemos estado barajando varias bandas y demás, de las buenas, diremos, y no, esta es la que no nos gustaba más, y la que hemos escogido, la de Mairena del Alcor. Y para terminar, me gustaría, si pudieras destacarme algún estreno, alguna novedad en la procesión de hoy. En la procesión vamos estrenando lo que es ya el paso, la talla del paso ya terminado, aún quedan unos flequillos que le quedan, pero prácticamente el 99% ya está terminado, y lo vamos estrenando hoy, ya la talla está terminada. Ya empezaremos la otra fase, que es el dorado, que comenzaremos ya seguidamente en estos años adelante. Bueno, todavía nos quedan proyectos, todavía nos quedan sueños. De momento vamos a soñar con lo que nos queda por delante y a disfrutar de la patrona. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y nosotros vamos a perdernos con el presidente de la hermandad y acompañada de esta fila de velas en esta procesión tan emotiva y tan significativa para el pueblo de Rociana, en el que al fin su patrona se encuentra recorriendo sus calles. Thank you.
volver a la Virgen aquí a la derecha. Vamos a volver a la Virgen a la derecha. Vamos para allá. Vamos a ir volviéndola. Vamos para adelante. Vamos a ir. Seguimos disfrutando de este día tan importante para Rociana del Condado con la procesión de su Virgen del Socorro, y ahora vamos a hablar con la persona que se encarga de la coordinación de esos cultos, que es José Joaquín García. Muy buenas. Buenas tardes. Bueno, me gustaría que me contaras un poco cómo es organizar los cultos de unas características como son los de la Hermandad del Socorro. Pues la verdad que es una gran responsabilidad, puesto que es la patrona del pueblo y todo el pueblo de Rociana se huerca con la Virgen del Socorro, y quiera que no, hay que hacerlo bien para que todo el pueblo esté contento con su patrona. ¿Qué nos queda por delante? Porque hoy estamos en la procesión, que ya me decías que es el día grande, pero ¿qué se nos queda por delante en el calendario? Pues mira, hoy la Virgen sale desde su ermita a la parroquia de San Bartolomé en traslado procesional. Para Rociana en verdad es un día muy grande, porque la Virgen va cada dos años a este sector del pueblo, porque el recorrido está dividido en dos sectores, en los portales y el barrio Harto, y el pueblo se engalana, como lo vaya a comprobar, con arco de flores, triunfales y todo el pueblo engalanado. Y luego, pues, los días de la Virgen comienza el 29 de agosto con la solemne novena, y a continuación, pues, la función solemne el día 8 de septiembre, que es su día glorioso, y con la procesión gloriosa de Huerta Sesunita. Como coordinador, digamos, de esos cultos, organizador, ¿sientes también el respaldo tanto de la hermandad como del pueblo a la hora de digamos, organizar dichos eventos? Sí, la verdad que, vamos, la hermandad, todos vamos a una,
aunque yo tenga el cargo de diputado de culto, la verdad que todos vamos a una y todos vamos al mismo son. Y el pueblo, la verdad que con la Virgen es todo lo que se convoque, todo el pueblo está con la Virgen. La verdad que la fe que la Virgen, el pueblo de Rociana tiene con la Virgen de Socorro es muy grande. Y ahora me gustaría, bueno, le preguntamos antes al presidente, pero me gustaría que me especificaras tú esos estrenos que estamos disfrutando hoy aquí en Rociana. Pues mira, muchos estrenos hay, tanto materialmente como inmaterial. Materialmente, pues podemos ver la primera fase del tallado del paso que procesional, que sale por primera vez ya completo por el tallista Orcas Caballero. También estrena la Virgen unos zapatitos, el niño de la Virgen, unos zapatitos hechos en bolillo con hilo de oro, junto con el cíngulo que porta en su pecho. Y también porta a la Virgen un broche de bisutería buena, de plata de ley creo que era. Y luego también porta a la Virgen unos pomos de flores al estilo conventual. Bueno, ¿y aquello que es inmaterial? Pues inmaterial, pues la banda de música que este año nos acompaña durante estos 4 años, la banda municipal de Mairena del Arco. Bueno, y me gustaría preguntarte antes de terminar contigo, que ya se te ve que tienes mucha devoción, mucho cariño por tu Virgen. ¿Qué es lo que esperas de tanto de hoy como de las fiestas en honor a ella? Pues nada, que el pueblo de Rociana vive intensamente la fiesta y que sintamos el socorro del cielo, de la Virgen. Qué bonito, muchísimas gracias, Joaquín. Muchas gracias. Así, con las palabras de uno de los organizadores de los cultos de la patrona de Rociana, nos quedamos y seguimos inmersos disfrutando de estos últimos instantes aquí en nuestro reportaje, en el que ofrecemos y vivimos con los 5 sentidos esta procesión tan esperada para el pueblo. Maravillosa estampa de la patrona rocianera discurriendo por las luces de su pueblo y acompañada por sus fieles y devotos, finalizamos este reportaje también al son de la banda de música de Mairena del Alcor. Como siempre, pueden ver nuestro reportaje en nuestra web www.condavision.es.